con la pérdida de mi familia, pero no causé el incendio. Los centauros no viven en Oxford, pero cierto médico sí. Le vi. Era un estudiante bien arreglado. Ahora le recuerdo. Esa llave era de la habitación de Lizzie. Mi padre habría deseado que guardarais esas lágrimas, niñas. Vivió una larga vida y recordando al poeta, como un reloj hastiado con la hora de comer, las ruedas de una vida fatigada por fin se detienen. Que hiciera cosas que yo no quería. Si lo pienso, vivo en un campo de formación de prostitutas. Mi mentor es un maltratador y un proxeneta. He sido cómplice del asesino de mi hermana y del de mi familia, pues corrompió mi mente. Buscaba consuelo para mi dolor y tú me apartaste de la verdad. Casi lo conseguiste. Casi te libraste de tus temores. Podrías haberte curado. Podrías haber olvidado. Que abandone el recuerdo de mi familia. Están muertos, y tú debías estarlo también. ¡Engañosa abominación! ¡Asesino! ¡Parásito chupasangre! ¡El daño que has causado a esos niños! ¡El maltrato! Proporciono un servicio. En la gran y atroz metrópoli se deben satisfacer los apetitos de toda clase. ¡Mi familia! ¡Mi mente! ¡El tren infernal! El tren es invención tuya, es tu defensa. Yo simplemente fijo su itinerario y horario. Ahí viene el tren con sus brillantes vagones, con sus confortables asientos y ruedas de estrellas. Silencio, mis pequeños, no tengáis miedo. El hombre que vive en la luna es el maquinista. Detendré ese tren, aunque sea lo último que haga. Como desees.
Así será. Estás perdida. Y donde esté tu cuerpo, allí le seguirá tu mente. Quizás ya esté allí. ¡Eres un sinvergüenza depravado! ¡Niños con sus nombres alrededor del cuello, como si fueran crías de ganado! Un certificado de su pedigrí. Podrías llevar otro. Están orgullosos de mostrar su procedencia. ¡Eres una bestia! ¡No pueden recordar quiénes son ni de dónde vienen! ¿Cuántas mentes has retorcido hasta el olvido? No suficientes. La tuya habría sido un triunfo. Eres un desecho de mente. He acabado mi trabajo. ¿Señorita? Al principio fue la investigación, muerta de miedo y con los recuerdos desperdigados. ¡Es el tren! ¡Nunca hay tiempo para el té! Mientras tengas la gente en otro sitio, estamos acabados. Bueno, aquí todos estamos locos y eso es una buena excusa para ir al infierno en una tetera. Tengo que olvidar lo que has visto. Olvidar es simplemente olvidar, salvo cuando no se olvida. Luego lo llaman de otro modo. Me gustaría olvidar lo que hiciste. Lo he intentado, pero no puedo. Me has utilizado y me has maltratado, pero no conseguirás destruirme. ¿Ah, no? El daño está hecho. La antigua Alice y su refugio en el País de las Maravillas están destruidos. Ni eres consciente de lo ocurrido. Y no tienes poder para cambiarlo ni para ir contra mí. Me aseguré de eso. ¿Vienes para recibir tu castigo? Sé que soy culpable de algo, pero el castigo nunca satisface a las víctimas del delito. El maltrato es un delito por el que los fuertes visitan a los débiles. Así es, los maltratadores sufren poco castigo por el daño que hacen. Los testigos del maltrato que no buscan un castigo para los que causan el daño son multados. Tu dolor atenúa tu fracaso al no actuar antes, pero quizá aún no hayas pagado lo suficiente por presenciar el dolor de otros. Corrompiste mi recuerdo, pero no conseguiste que olvidara. Hubiera hecho de ti alguien apetecible. Los clientes esperarían para probar una delirante, ilusa belleza, sin recuerdos del pasado ni sentido del futuro. Pero no olvidas, insististe en conservar tus fantasías. Estás loca como tu hermana. ¡No hables de ella! ¡No la conociste! Tu hermana era una provocadora. Fingía que me despreciaba. Consiguió lo que quería, al final. Querida Lizzie, ¿cuál es el destino de este tren? Locura y destrucción. No se debe preguntar lo que ya se sabe. Los de buena educación. Y el servidor no te dice hablar de los sueños. ¡Oh, no! ¡Pobre Lizzie! No hay centauros en Oxford. ¡Ah,
que tu supervivencia tenga un sentido. ¡O todos nosotros estaremos condenados! Thank you.
te asusta tu sombra. Mandarán a prisión donde serás el novio de algún estúpido matón y te ahorcarán. ¿Sí? ¿Una mujer histérica salida de un psiquiátrico lanzando injuriosas acusaciones contra un respetable científico y arquitecto? Dios mío, Alice. ¿Quién te creería? Casi ni yo me lo creo. Criatura monstruosa. Tanta maldad tendrá su castigo. ¿Por quién? ¿Por qué? Estúpida zorra lunática, tu locura sí tendrá castigo. Y ahora vete, espero a tu sustituta. No podemos volver a casa. No me extraña, de verdad. Solo unos pocos encuentran el camino y casi ninguno lo reconoce cuando lo encuentra. Las falsas ilusiones mueren por completo. Solo los bárbaros consideran que la resistencia al dolor merece algo la pena. Conviene olvidar el dolor. Recordarlo es angustioso. Pero recuperar la verdad merece ese sufrimiento. Y nuestro país de las maravillas, aunque deteriorado, está a salvo en nuestra memoria, por ahora.